Los vecinos de la colonia El Remanse recuerdan que, hace un año, el río Cuale les provocó graves daños que hasta el momento no han sido reparados. El puente colgante desapareció, el malecón queda muy poco, las banquetas siguen cayendo a pedazos y se siguen robando las bancas y los barandales con la nula vigilancia policíaca en ese lugar. En este espacio, la infraestructura urbana resultó con graves afectaciones. Ya señalamos el asunto del puente colgante, donde también debemos agregarle los muros de contención. A la fecha, aún siguen los restos de banqueta de concreto colgando sobre el río. En ese sentido, le preguntamos a los ciudadanos qué tan importante es para ellos el puente colgante en su vida. Esto fue lo que nos comentó. Es algo simbólico para la colonia, es algo bonito que lo tuvimos por muchos años. Y sí sería bonito que lo recuperáramos. Y la gente de aquí sí es muy necesario para ellos, para que pasen. También para nosotros, para los niños, que tengan algo de historial de la colonia. Es muy importante, nos ayuda a evitar una vueltota de varias cuadras para poder pasar a nuestro domicilio. Gente mayor que tiene que venir aquí a reemplazos, tiene que dar vuelta también. Y anteriormente pasaba muchísima gente, lo usaban miles de gentes al día. Complicado porque hay que ir a rodear. Tenemos que pasar en veces en medio de los carros, en el puente que la banqueta está muy reducida. La calle la acaban de arreglar hace como unos 2 meses y medio, 3 meses y otra vez ya está desbaratada. Dígase, ¿cómo está? Fue peor haberla arreglado que hubiera dejado como estaba anteriormente. En este caso, los vecinos de la colonia El Remanse también sufrieron estas afectaciones y aún están a la espera de la llegada de las autoridades municipales o del estado de Jalisco para saber las acciones que emprenderán para recuperar esa área que aún parece zona de desastre. Nada, la tristeza de las autoridades que nos hemos sumado a unirnos con ellas, se han girado escritos y no hemos tenido ninguna respuesta. Yo creo que no tenemos presidente municipal ni de obras públicas, ninguna protección civil que nos venga siquiera a dar un consuelo. Las pruebas están que desde hace un año que amanecimos así y así estamos hasta la fecha. No tenemos absolutamente apoyo de nadie y estamos olvidados de las autoridades. Hasta el momento, no hay viso de que las autoridades municipales tengan planificado realizar limpieza y recuperación de los espacios dañados por la fuerza del agua, donde las placas de concreto ya mencionamos se siguen cayendo a pedazos hacia el lecho del río. En este sentido, también debemos de mencionar que una de las últimas víctimas del río y que quedaron pendientes en esa zona es un árbol de ficus, que finalmente, afectado por las raíces y la falta de tierra, terminó cayendo hacia el lecho del río. Con imágenes de Eliseo Cruz para CPS Noticias, Alberto García.